internacional, súper contenta. Me imagino que eres bastante bicicletera. Sí, me viste llegar ahí con el casco, así que llegaba en bici. Ahora tengo una bici bárbara, que es una bici antigua de carrera, que es espectacular, va muy rápido. Antes tenía una bici plegable, que todo el mundo tiene bici plegables ahora, pero la verdad que el fondo prefiero las bicis antiguas. Vivo más o menos a 5 kilómetros del trabajo. Bueno, la verdad que es un placer venir en bicicleta. La dirección de movilidad saludable surgió en diciembre del año pasado, diciembre de 2011. Pero antes estaba trabajando dentro de la Subsecretaría de Transporte en un programa para incentivar el uso de la bicicleta. De alguna manera, bueno, todo lo que es las ciclovías ya estaban, bueno, se habían construido alrededor de 70 kilómetros ya, y estaban también, el sistema de transporte público ya existía, pero bueno, la dirección así formal se generó en diciembre de 2011. A bicicleta estamos, bueno, bastante avanzados, tenemos casi 100 kilómetros de ciclovía construidos, son 100 kilómetros protegidos, que creo que ya las has visto, en la zona más céntrica de la ciudad. Tenemos además un sistema de transporte público en bicicleta, hoy cuenta con 22 estaciones y 800 bicicletas disponibles en la calle aproximadamente, y vamos a inaugurar 10 estaciones más de aquí a fin de año con un total de 2.200, 2.500 bicicletas disponibles para la gente. Chao, chicos. Chao. Sustentable se llama Mejor en Bici, que se usa para, bueno, más que nada para que la gente ande en bici y llegue de una manera más saludable y no haya tantos autos, tanta contaminación, y no, más que nada es un plan saludable. ¿Cuántas estaciones hay en la ciudad? Tenés hoy en día 21 estaciones, están todas habilitadas y el horario de uso es de lunes a viernes de 9 de la mañana, no, lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados de 9 a 3 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tiene un costo? Sí, no, es gratis, tenés que venir con DNI fotocopia y un servicio, la fotocopia del servicio. Con eso te registramos, ingresás una clave de 4 dígitos y el uso de la bici por una hora. Esa hora la podés volver a renovar en cualquier otra estación. Y si te pasás la hora, quedás inhabilitado por una semana. Y a la cuarta vez que quedás inhabilitada, te dan de baja del sistema. Acá solemos tener a la tarde más o menos entre 30 y 50 bici, más o menos. ¿7? Sí. ¿288? Sí. ¿184? Decime el PIN. Ah, está registrado. Sí, antes de ser. ¿Por qué utilizas el servicio de préstamo de bicicleta? Porque es más rápido, porque de paso hago un poco de ejercicio y está buenísimo, a mí me gusta. ¿Lo utilizas diariamente? Sí, casi todos los días, de vuelta sobre todo. Excelente. ¿Qué calificación le das? ¿Alguna? 10. Para mí es bárbaro. Excelente, gracias. No, por favor. Gracias. ¿Qué tipo de mantenimiento le dan a las bicicletas? ¿Cada cuándo la revisan? Cuando la bicicleta se rompe, nosotros tenemos un taller, que es donde van todas las bicicletas rotas. En el caso de cuando se pincha, nosotros venimos acá y las cambiamos. Ya. Y ¿ustedes saben de mecánica básica? Sí, sí, hicimos un curso de capacitación. Excelente. Obvio que por ahí no sabemos cómo soldar con una bici, sí. Por eso la mandamos a taller, tenemos pistas que están apapiladas ahí. Estas son todas para taller. Si quieres soldar, están colgadas, estas son para taller. ¿Cualquiera de las dos bicis afuera? Bueno, no tengo razón. El programa es una alternativa realmente para el problema de la movilidad aquí en la ciudad. Para días como hoy sí, para otros días no, porque es inseguro. Si venís de la parte del centro, ahí está toda la villa de retiro y la verdad que no hay seguridad, no está custodiado, entonces te roban. Ok, muchas gracias.
ciclovías que no tengan infraestructura, separación física. Tal vez lo que has visto son lo que llamamos ciclocarriles. Sí, son, en realidad los ciclocarriles fueron, digamos, pintados, bueno, no son construidos, la verdad que son solamente pintados hace mucho tiempo. Nosotros no incentivamos el uso de esos ciclocarriles y no forman parte de lo que nosotros llamamos la red de ciclovías protegidas, es decir, no están dentro de esos 100 kilómetros de los que te estoy hablando. Entonces, bueno, la verdad que la gente, un motivo por el cual no usaba la bicicleta como medio de transporte tenía que ver con la inseguridad vial, con lo cual el hecho de haber puesto ciclovías protegidas aumentó mucho el uso de la bici. Nosotros hacemos conteos mensuales en distintos puntos de la ciudad y, bueno, vamos viendo un incremento importante del uso de las bicicletas. En México la usan más, aunque no existan las ciclovías así protegidas o no haya tantos kilómetros de ciclovía protegida, pero acá la verdad que la gente empezó a usar la bici recién ahora, hace 2 años, como medio de transporte. Antes la usaban, pero de modo recreativo, en parque. Que es con una pintura está demostrado que acá no, sinceramente por ahora no se respeta tanto. Tal vez cuando tengamos más ciclistas eso sea posible, ojalá, digamos, dentro de un par de años efectivamente la separación pueda ser simplemente con pintura. Hoy en día nosotros queremos garantizar la seguridad del ciclista y para eso necesitamos ciclovías. Ejemplo importante es una ciudad como la de Nueva York, que uno puede compararse más, digamos, a nivel estructural como ciudad, el tipo de manzanas que tenemos, el tipo de movilidad, la dinámica, bueno, las políticas que ellos llevaron a cabo para fomentar la movilidad sustentable es la verdad que impresionante, con la secretaria Jeanette Zaikan, que la verdad está implementando políticas muy, muy importantes. Sí. Y bueno, con coraje, por eso te digo, la verdad es que cuando vos ves todos los videos que ellos hacen y cuando Jeanette explica cómo lo hicieron y vos me preguntabas recién cómo lo hicieron, bueno, cómo hacerlo, hay que hacerlo. Es voluntad política. Por supuesto, la voluntad política es esencial para este tipo de cambios culturales muy importantes y la sociedad, bueno, obviamente se da un debate social y la gente comienza a entender también de qué se trata. Es importante, por supuesto que todo esto genera cierta resistencia porque es nuevo, es desconocido, no se sabe bien de qué se trata. Las ciudades fueron construidas en los años 50, 60, 70 para el auto y hoy tenemos que dar vuelta atrás porque la verdad que nos damos cuenta que no funciona más de esta manera. Por supuesto que genera resistencia, pero rápidamente se ven los cambios, ¿no? Yo creo que en Nueva York, por ejemplo, en muy poco tiempo se han visto cambios extraordinarios con respecto a la calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos. Así que dentro del área de promoción del uso de la bici, hacemos un poco de todo. Estamos en todos los eventos que hay, grandes eventos de la ciudad estamos. Estamos fomentando mucho lo que es guardería de bicicletas y estacionamiento de bicis. Es una de esas cosas que todavía no hay. Estamos también trabajando para que todos los edificios tengan estacionamiento para bicicletas, sobre todo los edificios de trabajo. Estamos trabajando, bueno, en piezas de comunicación, hacemos constantemente flyers. Tenemos un Facebook muy activo con más de 52.000 fans, entonces dentro del Facebook se puede comunicar muchísimo. Hacemos una bicicleteada mensual, entonces esto salimos el domingo a la mañana en principio, pero también hemos hecho más por la tarde y los sábados, depende del día. Una vez por mes salimos a andar en bicicleta durante un recorrido más o menos de 10 kilómetros. Hay más o menos 3.500 personas que vienen a las bicicleteadas mensualmente, así que eso también contribuye, porque después, por supuesto, como se genera bastante, es una actividad bastante colorida, bueno, por ahí sale en la prensa el otro día, entonces, bueno, tenemos
Hacemos, bueno, campañas también. Hemos hecho una campaña importante en marzo que se llamaba La bici es buena hasta para el que no la usa, con la idea también de que los que no usan la bicicleta la vean con buenos ojos y no con malos ojos, que por momentos es lo que sucede. Ahora vamos a hacer una campaña grande también en septiembre que tiene que ver con el tema de la bicicleta como bicicleta verde, digamos, con la idea de que es sustentable, estamos ayudando a salvar a Buenos Aires de la contaminación. Vamos haciendo campañas masivas importantes, digamos, dos veces por año, y en el medio hacemos pequeñas campañas, por ejemplo, una campaña CT Visible para incentivar el uso de luces en la bicicleta, que es fundamental, y por ahí la gente a veces todavía no lo tiene bien consciente y realmente es la mejor manera de cuidarse. Yo digo, uso luces hasta de día, porque la verdad que en el fondo uno se hace más visible y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más hacemos? Bueno, y después hacemos eventos puntuales, ¿no? Ahora estamos organizando un festival de la bici, participamos del Día de la Tierra, el Día Mundial sin Auto, en fin, la verdad que tenemos una agenda bien cargada. Aprovechan todas las posibilidades existentes para vincularlo. Sí. Todas las posibilidades, eventos masivos, sobre todo de jóvenes, trabajamos con universidades, trabajamos con ONGs, trabajamos con empresas. De la movilidad sustentable. ¿En qué consiste ese? Las empresas amigas de la movilidad sustentable son empresas que se suman al programa y dicen, bueno, yo dentro de mi empresa voy a incentivar el uso de bicicleta para mis empleados, entonces les voy a dar un lugar donde puedan estacionar la bici, eventualmente voy a darles una ducha, un locker, voy a comprar una flota de bicicletas, les voy a regalar cascos, les voy a regalar una bici, voy a incentivar que un día vayamos todos al trabajo en bicicleta. Cada una, digamos, lo hace a su manera. Son empresas chicas, medianas y grandes, la verdad que todas las empresas que se quieran sumar, por supuesto que son bienvenidas. Organizamos un premio por año para la empresa que más incentivó el uso de la bicicleta como medio de transporte dentro de sus empleados. La verdad que el programa está creciendo muchísimo, más y más empresas quieren sumarse. Algunos, por ejemplo, el Banco Itaú ahora también donó 100 bicicletas para el sistema de transporte público. La verdad que cada empresa, si querés, suma desde su lugar, desde donde puede, donde piensa que puede sumar para incentivar esto. Aproximadamente 30 personas. Hay varios arquitectos, tenemos un convenio con la Facultad acá de Arquitectura de la UBA, así que tenemos varios arquitectos que son los que están dibujando y diseñando cada ciclovía, porque bueno, cada caso es particular, parece que fuese solamente una traza regular, pero la verdad es que cada una necesita un estudio muy particular para ver dónde se ponen los cordones, cómo se hace, el tamaño siempre es el mismo, pero bueno. Y así que tenemos muchos chicos trabajando en eso. Bueno, tenemos los recursos para hacerlo, sobre todo para la construcción de ciclovías, que creemos que es lo fundamental para que la gente use la bicicleta, y para el sistema de transporte público. En la parte de promoción también tenemos presupuesto, pero trabajamos muchísimo con las empresas amigas de la movilidad sustentable, que nos ayudan también a través de diferentes formas, digamos, a poder realizar los eventos que organizamos. Pero la verdad es que para todo lo que es construcción de ciclovía, digamos, para obra pública de infraestructura, y para el sistema de transporte público en bicicleta tenemos el presupuesto necesario para poder hacerlo. Lo que estamos trabajando, es verdad que Buenos Aires es una ciudad muy caminable y la verdad que si la has caminado es agradable para caminar. De todas formas nos falta mucho para que sea 100% accesible, obviamente el objetivo es que sea una ciudad 100% accesible, y particularmente desde la Dirección de Movilidad Saludable, desde la Subsecretaría de Transporte, estamos trabajando en lo que son esquinas que nosotros llamamos esquinas peligrosas para el peatón, y tratar de cambiar un poco la
diría, la infraestructura de esos cruces peatonales para que sean más seguros, ¿no? Con todas las políticas de traffic calming y todo esto que está haciendo en el resto del mundo, calles compartidas efectivamente también, digamos, con ese concepto estamos trabajando, y varias áreas del gobierno de la ciudad están trabajando también en todo lo que es el microcentro, digamos, la zona donde hay más gente durante todo el día, que se desplaza y camina por ahí, en, digamos, están empezando a peatonalizar toda la zona, digamos, del microcentro, que es donde estamos ahora, ¿no? Animarse de alguna manera y empezar a construir. La verdad que al mismo tiempo se fue dando también un debate en la sociedad con respecto a la necesidad de encontrar otras soluciones, porque bueno, en las grandes ciudades hay muchísimo tránsito de tráfico, todo el mundo lo siente, es un problema diario para la mayoría de la gente, con lo cual había que encontrar soluciones. Por otro lado, tenemos leyes también que nos obligan de alguna manera a construir las ciclovías, y a tener un sistema de transporte público, con lo cual, digamos, a nivel legal ya estaba, más bien a nivel legislativo ya estaba aprobado, vamos a decir. Y luego nosotros lo que hicimos fue planificar una red y empezar a construirla. La verdad que hay que empezar.